centro de visión. ¿Puede esperar? Necesito recomponerme un poco. Menuda me ha dado Kirkan. No, no puede esperar. Ven ahora mismo. ¿Maestre? ¡Amigo! Entonces, ¿debes...? ¡Claro! No. ¿Cuándo vuelves? Bueno, Belming. Vale, ¿qué es lo que pasa? Vosotros, fuera. Ya. Sala, séllate y pon custodias. ¿Recuerdas cuando Sandrak se coló en el Palazón aquella vez? ¡Qué divertido! ¿Y que después me tocó a mí reforzar los encantamientos de seguridad contra la magia rasharniana? Sí. Pues funcionaron. ¿Quién narices es Luna, Jack? Déjalo, Luna. Rashar no tiene sus propios colores. ¿Cómo puedes pedirme eso? ¿Qué es? ¿Una especie de proyección astral? Aquí la cuestión es, ¿con quién estás comunicándote? Espera, ¿me estás espiando? ¿Nos estás espiando? ¿Esa Luna es un agente rasharniana? ¡No! Sí, es... Crecimos juntos en Seren. Se ocupaba de nosotros. Resulta... Mira, de Festo es de locos. Luna es... La amiga que dices que murió, cosa que es muy triste, pero también muy falsa, porque resulta ser una agente rasharniana. Peor. Es la mano de Sandrak. Oh, no, no me fastidies. Lo sé, yo te juro que iba a contártelo. Algo sabías ya, te diste cuenta de que la veía durante una sesión. ¿Puede oír los informes de misión? No, no, al menos dice que no. Y la creo, porque cuando... conectamos o lo que sea, yo tampoco puedo ver ni oír nada alrededor, no es... Es un hechizo corrupto, Devin, no un dispositivo de espionaje, ni nada de eso, lo prometo. Tadeusz lanzó un hechizo rasharniano. Eso fue lo que detectaste para poder visitar cada uno la cabeza del otro y ella se coló. No dije nada porque no sabía bien qué hacer. Pensé que podría convencerla de algo que todavía no se me había ocurrido. Es complicado. No iba a dejar que nos hiciese daño. Dices que mató a Tadeusz. No iba a dejar que nos hiciese daño después de eso. Devin, vamos, no intervino en la vorágine. No ha venido a por nosotros después de toda esta puta locura mental. Y ahora que Sandrak ha muerto... Para ya. Para. Deberías marcharte. Vale. Me voy... a mi cuarto. Del Palazón. Deberías irte del Palazón. Esto es grave, Jack. ¿Lo dices en serio? No sé qué voy a contarle a Kirkan, pero... te avisaré a ti primero.
sé cómo hacer esto. Tenemos que hablar. ¿Puedes... aparecer? ¡Eh, chaval! Mira por dónde iba a llamarte. Seguro que se han cruzado los cables. ¿Tadeus? No te me asustes. No soy un fantasma. Resulta... Algo falló en tu hechizo de paseo mental. El hechizo habría funcionado perfectamente si se hubiese hecho con buenos modales. Ahora no hago más que veros a ti y a esa chica y... Yo igual. Bueno, a ti no. Contigo es la primera vez. Bueno, pues supongo que tú lo sabes todo siempre. No sabía que estabas vivo. Le he estado diciendo a todo el mundo que habías muerto. Siento decepcionarte. Siendo sincero, me viene mejor. Últimamente he hecho mucho ruido y mucha gente empieza a darse cuenta de... ¡Que ya voy! ¿Qué pasa? Perdona, Rook no para de insistir en que te diga que vengas. Tenemos que hablar de Sandra. ¡Madre mía, te puedes callar! Mira quién se presenta por fin. ¡Chaval! Siéntate. Caballeros. Vaya, me alegro de verte vivo, Tadeus. ¿Cómo has podido...? El cómo después. Tenemos que hablar. ¡Oh, no! ¿Vienes otra vez del mundo velado? Sí. Cada vez que estoy cerca de un manantial, cuando los absorbe, me transporto allí. Luego veo a la pentacada y ¡pum! De vuelta. Ya... Se ve que a la pentacada le caes bien.
Normalmente no hace eso. En general, cuando uno va allí ya no vuelve. El manantial absorbido ese que dices, ¿no estaría donde crees que viste morir a Sandrak? Es una pregunta retórica. Lo estaba. Así fue como Sandrak pudo acceder al mundo velado. ¿Qué hizo qué? Debe haber quedado un huequito por donde estaba el manantial. Una grieta oculta entre dos mundos. Seguro que el miserable se coló por ahí justo a tiempo. Cabrón con suerte. Un momento. ¿Por qué creéis que Sandrak fue al mundo velado? Porque ha vuelto de él hace poco. Además, anda cerca, me llega su olor. Hay un manantial seco aquí en Calzos. Probablemente esté en él. Toma esto. Te llevará derecho hasta él. Imagino que estará débil, convaleciente y demás. Por lo que hemos visto, no se ha movido. ¿Estará recomponiéndose? Probablemente. Acabó hecho trizas. ¿Por qué no usar el manantial para volver a Rasharn? Rasharn es un sitio peligroso para un tirano que parezca débil. Sandrak tiene enemigos en la corte. Hace bien en evitarlos. Pues muy bien. Tercer asalto. Sandrak habrá convocado a su guardia personal para protegerlo. No podrás esquivarlos. Sabes lo que significa eso, ¿no? La chica estará allí junto con todos tus demás cabos sueltos. Gracias, amigos. Os pediría ayuda, pero ya os habríais ofrecido. Yo sigo recuperándome del tiro en las tripas que me pegó tu amiga. Y mi gente vive en una cueva por algo, chaval. Ahí fuera no suele matar gente menos iluminada que tú. Pero buena suerte y dale duro. Chaval, antes de irte pasa por el altar de hechizos. Tiene algo que te va a hacer falta. ¿Qué pasa con este hechizo? ¿Sueles venir por aquí? Es un rompecustodias. No sabía que Tadeus y tú fuerais tan lejos. Vas a necesitar un tipo con un estanque relajante cuando tengo juanetes. Amigos al instante. ¿Llevas zapatos? ¿Qué más te da? Nada, en absoluto. ¿Qué pasa contigo y la pentacada? ¿A qué te refieres? La forma que tienes de hablar de ella es como que la conoces de verdad. Los Elori pensábamos que la pentacada era la leche. ¿Has visto las estatuas en las moradas profundas? Era nuestro ídolo. Pero cuando los tuyos nos empujaron a las cavernas, la pentacada no hizo más que agachar la cabeza sin mover un dedo por impedirlo. Que se pudra con vosotros. Pensé que no querrías meterte en los asuntos humanos. Asuntos humanos. Mira, que los Elori nos ayudéis con esto. Quería decirte que estamos agradecidos. El amigo Sandrak me está jodiendo el suministro alimenticio, acaparando toda esa magia. Créeme, no os gustaría tener Elori muertos de hambre buscando migajas por la superficie. No es colaboración, es supervivencia. Lo de ayudarme a dar con Sandrak me lo apuntas en la cuenta, ¿no? Lo dices como si fueras a vivir para pagarla. Sigo apostando por el chalado de la piedra maravillosa. No la tiene. La piedra de vinculación. Mis amigos y yo se la quitamos. ¿Dónde están esos amigos ahora? Cabreadísimos conmigo y protegiendo la piedra maravillosa. Ahora mismo te sentirás como un campeón. Cuídate, Rook. A por ellos, chaval. ¿Qué tal te va? La última vez que te vi buscabas el santuario Fragua. Sospecho que lo encontraste si fuiste directo a por Sandrak. Sí, lo encontramos. Con ayuda de Kensi, por cierto. Entonces lo rompí, más o menos, pero... Parece que es lo tuyo. Llegar a un sitio de primeros y tropezarte con todo como un crío. Tuve que despertar unos cuantos constructos para arreglar mi sala de estar después de tu visita. Ya te dije que lo sentía.
En fin, he averiguado cómo pudo controlar Sandrak la piedra de vinculación. Había una máquina con la que podías obtener un signo, y por máquina me refiero a un tío fantasmal aristellano, antiguo, gigante. ¿Qué tal si os ponéis al día una vez que Sandrak esté enterrado? ¿Qué tal si nos dejas en paz un rato? Ignórale. Nos da tiempo de hablar. Quizá puedes decirme cómo es que no has muerto. No es ningún misterio. Siempre me aseguro de llevar un cristal de curación encima. Costumbres de toda una vida como soldado. Pero es bonito que te echen de menos. He de contarte algo terrible y embarazoso. Los inmortales me echaron. Sospecho que no fue por gusto. ¿Te pillaron confraternizando con la enemiga de tu cabeza? ¡No es eso! O sea, sí, eso es justo lo que parece, pero... Pero es complicado. ¡Eso dije yo! Mira, yo tengo la dudosa ventaja de teneros a los dos metidos en mi cabeza, con vuestros conflictos y recuerdos y demás. Pero vuestros colegas del Palazón carecen de ese contexto. ¿Y qué hacemos? ¿Para evitar la alta traición? Y yo qué sé. Digo que es complicado, no solucionable. Pero sospecho que matar a Sandrak es un buen comienzo. Tú eras Gran Magnus de los Inmortales cuando Sandrak estaba en la Orden, ¿no? ¡Culpable! Me sorprende que sepas eso. Pensé que Lavenry habría forzado a Kirkan a borrar su nombre de los libros. Pedí un informe sobre todo el asunto. Incompleto, pero sí. Ya. Debes de resultarle especial. Eso está bien saberlo. Kirkan necesita rodearse de gente buena o puede volverse un poco... ¿Qué? Nada, es mejor no hablar de más. Pero bueno, sí, fui yo quien dio con Sandrak y lo apadrinó para la selección. Me importaba un comino que fuese Rasharniano. Tengo edad como para recordar cuando aún éramos aliados. ¿Cómo era él? Listo, con agallas. Poco ortodoxo con la magia, como sois todos los triarcas. Él y Kirkan... no has visto una pareja más feroz. No se les ponía nada por delante, más que sus propios egos. Y al final, él fue fallo mío. ¿Le has dicho a Kensi que estás vivo? Se merece enterarse por ti. Pues mira, no creo que lo haga. No seas capullo. A ella le importas mucho, Tadeusz. Ah, tampoco exageres, chaval. Si lo recuerdo bien, le dijiste tú a todo el mundo que había muerto. Tengo que irme. Muy bien. Un placer. Ahora no, Jack. Kevin, por favor. Te va a sonar a locura, pero tienes que hacerme caso. Acabo de hablar con Tadeusz. Sí, me suena loco. Escucha, Sandrak está vivo. Herido, pero vivo. Tienes que cerrar la cámara ahora mismo. Alertar a todo el palacio. Voy para allá. No, si fracaso, Sandrak vendrá por la piedra de vinculación. Tienes que estar allí para detenerlo. Luna, ¿me oyes? Contesta o preséntate o... ¡Venga! Luna, si me oyes, sabes que voy para allá. Ya sabes lo que tengo que hacer. Te lo ruego, no intentes detenerme.
Misedates. Con Letzelume. Todo. Ahora mismo. Tú y yo. Podemos hacer que nos escuchen, recordarles que la meta es curar la desgarradura. Niños. ¡Basta! Tomeolian sochi. Onelor chisecha. Ese rata de Lianar. No es Shasan. Rendirse es cosa de lucianos. ¿Dónde estás, Thranduil? ¡Desiste! Ven a casa, al frente. Tienen que ver a su líder vivo y con ellos cuando lleguen los lucianos. ¡Dales esperanzas! No pienso aceptar consejos de alguien cuya lealtad está tan dividida. La piedra de vinculación está demasiado lejos. No la estoy trayendo hacia mí. Me estoy llevando a ella. Ah, la cámara del palacio, claro. ¡No! ¡Espera! Esto les dará esperanza. Menuda mierda. ¡Palazón! ¡Tienes que dar la alarma! ¿Qué? ¡Eso no es posible! ¡Ay, madre! ¿Ay, madre qué? ¡Portales por todas partes! ¡Hojas nocturnas! ¡Ya voy!